Invitamos al señor decano, doctor Diego Tatiana, que haga entrega del diploma Premio José María Aricó al Compromiso Social y Político al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Lineras. Conjuntamente le va a entregar unos libros de la editorial de la Universidad Nacional también, que son justamente entrevistas con José Aricó. Y usted entrégueselo, yo quiero leer la resolución también después. A continuación, el momento tan esperado. Le vamos a dar la palabra al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia para que comience con su conferencia, porque hoy es la última clase, como les decíamos, del seminario, con el nombre denominada Ahora es cuando, Estado y Emancipación. Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. En verdad me siento abrumado por la cantidad de personas que se han hecho presentes en este auditorio. Muchísimas gracias a toda la facultad, muchas gracias a la Universidad Nacional de Córdoba por este cariño, que lo recibo como un cariño a Bolivia, como un cariño a un pueblo luchador, como es el boliviano, a un presidente indígena, como es el presidente Evo Morales. A ustedes, gracias. Quiero agradecer la presencia del rector de la universidad, la generosidad que tiene de abrirnos sus puertas nuevamente, agradecer al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, a los profesores que se han tomado el tiempo, la molestia, para analizar mi pensamiento. Yo de verdad que no lo había pensado nunca, que mi pensamiento pudiera ser analizado. Para mí es un honor que hagan eso, de verdad. Muchas gracias, estimado decano. Estaba viendo la foto, el pensamiento de Álvaro García Linera de la resistencia a la toma del poder, y creo que estoy con la misma camisa. Voy a tener que cambiar la camisa, mira. Me ha dado... Quisiera aprovechar la presencia de ustedes, de los estudiantes, de los profesores, de mis hermanos bolivianos que están acá, para reflexionar en breve algunos elementos de nuestro pensamiento y desembocar en cómo veo lo que está pasando hoy en América Latina y en particular en Argentina. Se puede analizar de distintos ángulos las reflexiones que venimos haciendo desde años atrás y el esfuerzo por buscar aportar a la comprensión de la realidad mundial, latinoamericana y boliviana. Y habrá que ver qué conclusiones habrán sacado los profesores, los alumnos que debatieron estos meses. Pero yo quisiera hacer como un conjunto de confesiones sobre lo que yo entiendo de mi pensamiento. La primera confesión.
Desde un principio, desde los 13, 14 años, que me acerqué al ímpetu que se debatía en Bolivia, un despertar democrático, estábamos saliendo de las dictaduras. Dos fuerzas alimentaron mi reflexión desde entonces hasta el día de hoy. Mi acercamiento al marxismo. Eran tiempos de leer a Althusser, a Balibar, a Gramsci. Eran tiempos de los cuadernos pasados y presente que llegaban medio clandestinamente a Bolivia para ser leídos en las universidades. Y yo del colegio me escapaba a la universidad para buscar esos documentos, porque en Bolivia sufrimos una etapa entre democracia y dictadura a lo largo de 6 años. Y los momentos que había democracia llegaban libros, traían de contrabando desde el Perú, y había que ir a buscar los libros de contrabando del Perú, y ahí encontraba las ediciones casi clandestinas. Fue un primer apego más que académico, entre intelectual, político, ideológico. Soy un marxista, no cabe duda. En estos tiempos en que casi nadie se reivindica marxista, después de la caída del muro de Berlín, yo lo hago, me gusta. Y no como acto provocador, sino como sinceridad. Soy un marxista. Pero la segunda cosa que enriqueció, que acicateó mi reflexión intelectual, política, luego académica, fue la temática indígena. Como marxista, formado en la lógica de la lucha de clases, del movimiento obrero, del sujeto propio de la clase obrera organizada, pero en la realidad de Bolivia, junto con ese sujeto obrero fuerte, con la Central Obrera Boliviana, los sindicatos mineros, los sindicatos fabriles que habían hecho revoluciones, levantamientos, había otro sujeto que no encajaba en lo que leíamos del marxismo, pero que era un sujeto práctico, actuante, beligerante y que se presentaba en un idioma que yo no entendía, aymara, quechua, que se presentaba con una lógica y una simbología que me impactaba, que se presentaba con una evocación de la historia que despertaba miedo en las clases medias urbanas de Bolivia, los indios. No eran los indios solamente convertidos en obreros, en artesanos, en trabajadores del hogar o en constructores. Eran los indios que se presentaban con sus ponchos, con sus chicotes, con sus restos duros, pétreos, con su propio idioma, sus propios héroes, sus propios lenguajes, su ocupación del territorio que fue siempre de ellos. Y entonces, ¿cómo hacía el marxismo para entender a ese sujeto que no encajaba en el concepto de clase media, de pequeño burgués, de pequeño parcelario? ¿Cómo? Y ese fue, desde entonces hasta el día de hoy, mi obsesión. ¿Cómo entender, cómo comprender la historia, la existencia, la fuerza, el futuro de este poderoso sujeto social que entraba a las puertas de la historia sin pedirle permiso nada a nadie, incluso diferenciándose de la propia clase obrera, distanciándose de ella? Había que romper con un cascarón marxista heredado. Había que romper con las lecturas que venían de los partidos, que venían de la academia, respecto a la clasificación de pequeños burgueses,
Y este tema esquivo al marxismo oficial de lo nacional, de lo identitario, de lo étnico. Desde entonces, lo que hicimos fue buscar herramientas auxiliares, aferrarnos a un tronco, y había que escarbar ese tronco, había que depurarlo de las lecturas clásicas, casi de manual, que nos clasificaba el mundo y que buscaba que la realidad se acomode a la clasificación del mundo antes que la clasificación sea una manera de entender el mundo. Había que desembarazarse de falsas lecturas, de lecturas parciales. En ese sentido, había que hacer un regreso al marxismo. Leer otra vez El Capital, leer Los Grundrisse, leer el manuscrito 61-63, leer los textos de Marx sobre la India, sobre China, sobre las guerras coloniales, leer sus apresuradas y cada vez más enigmáticas reflexiones sobre la comunidad. Primero en Los Grundrisse, luego en los textos etnológicos de los últimos 20 años antes de morirse, en las cartas enigmáticas hasta el día de hoy a Vera Sasulitz. Intentar encontrar ahí puntos, luces, para ayudarnos a entender lo que yo veía frente a mis ojos: indígenas, identidades, pueblos, naciones, que no eran ni pequeños burgueses, ni eran esclavos, ni eran siervos, que eran comunidad. ¿Y qué dice Marx de la comunidad? ¿Cuál es la fuerza de la comunidad? Y entonces, desde dentro del marxismo, una depuración interna, ir a buscar raíces, fuentes, que me ayudaran a entender lo comunitario, lo étnico, lo nacional. Pero además, encontrar herramientas auxiliares, que no podían venir del marxismo, pero que eran necesarios para potenciar el marxismo. La etnohistoria, la historia, la etnografía, la geografía. Y yo llegaba a la conclusión que uno entendía más de Bolivia leyendo un relato de las comunidades productoras de papa de La Paz o de Potosí del siglo XVI al siglo XIX que leyendo un manual de economía política o un manual de algún partido político de izquierda en Bolivia. Se conocía más leyendo esto, sociología, antropología, que leyendo estas reflexiones circulares y cerradas de lo que supuestamente era Bolivia. Desde entonces mi pensamiento ha sido ese, un aferrarse a un marxismo duro, la reconstrucción, digámoslo así, del marxismo, desde sus fuentes, pero inmediatamente abrirnos a un conjunto de herramientas auxiliares, provenientes de otras fuentes, provenientes de otros saberes, provenientes de otros conocimientos. Y entonces ustedes van a ver que mis textos, sin ningún tipo de complejo, puedo atravesar Hegel, puedo irme a Bourdieu, puedo regresar a Gramsci, me puedo ir a Weber, puedo regresar a la etnohistoria, puedo revisar documentos de etnografía del siglo XVI, regresar a Lenin, buscando siempre herramientas que se articulen en torno a un tronco duro del marxismo. ¿Cómo calificar a ello? Yo pensaba, un tipo de marxismo situacional. Si algo pudiera caracterizar las reflexiones que vengo haciendo es, muchas gracias, un tipo de marxismo situacional.
Y en esta apertura llegué a decir, y lo vuelvo a afirmar, es imposible, por ejemplo, en Bolivia hacer marxismo, teoría marxista, en economía, en política, en sociología, sin comprender, sin entender la realidad indígena. Es imposible, es una locura, es un sinsentido. Alguna vez yo reflexioné sobre esta necesaria articulación entre marxismo como una narrativa universal e indianismo como una narrativa local, regional y enraizada. Y decía, en Bolivia es imposible ser marxista sin ser indianista. Y no se puede ser indianista consecuente si no se es a la vez marxista. ¿Cómo calificar esta lectura? Marxismo situacional. Tronco duro de las fuentes, múltiples herramientas, o llamaba Sartre, ¿no?, las ciencias auxiliares, que permiten al pensamiento enraizar, captar realidad, captar nuevas figuras, captar nuevos pensamientos en torno a un núcleo fuerte, a un núcleo duro. Primera reflexión, primera confesión. Segunda confesión. ¿Cómo es mi acercamiento al marxismo? ¿Cómo es mi acercamiento a la lectura política, al estudio del Estado, al estudio de las clases sociales, al estudio de la comunidad, al estudio de la hegemonía, al estudio de cualquier situación especial de investigación? Digámoslo así, predictiva, predictiva. Hay un debate en las ciencias cognitivas que están despertando los últimos 10 años respecto a cómo actúa el pensamiento. ¿Es el pensamiento, la función biológica de pensar, un reflejo de la realidad? Posición filosófica que viene desde el siglo XVIII, XIX. ¿O hay, que es el moderno aporte, que el pensamiento siempre está mirando, siempre está intentando predecir, que la forma biológica de procesar el pensamiento es predictivo y por eso causa tanta fascinación los deportes, por ejemplo, los juegos que son predictivos, el fútbol? El fútbol es un juego predictivo. Yo voy a pasar la pelota a la izquierda y estoy preparándome para correr porque estoy prediciendo que el que va a recibir la pelota, si es que no la para alguien antes, me la va a pasar 10 o 15 metros después. Hay una especie de sintonía entre los juegos colectivos que fascinan a la gente con la manera de procesar el pensamiento. Y creo que mi manera de actuar frente al mundo ha sido esa. No predecir el mundo futuro en base a una bola de cristal y a una especulación, sino estudiar la realidad marxistamente, ver las contradicciones de esa realidad, ver los límites de esa realidad en la perspectiva de cómo uno va a predecir o va a poder impulsar acciones tácticas o acciones estratégicas a partir de esos límites, a partir de esas contradicciones, a partir de esas limitaciones que tiene la realidad. A esta articulación entre conocer lo existente, pero conocer desde el punto de vista de sus contradicciones, de sus limitaciones y lo que se puede hacer hacia adelante para impulsar lo común, lo colectivo, lo comunitario, lo comunista, yo resumiría la lógica de mi pensamiento. Comprender lo que existe,
y ser ahí implacable. Conocer lo que existe no es simplemente decir, bueno, el manifiesto comunista me dijo que así es el mundo, realidad, acomódate a lo que dice el manifiesto comunista. Eso no es comprender. Esa es una actitud de fe, esa no es una actitud de comprensión, que no ayuda para nada. Comprender, y usa todas las herramientas disponibles que están a la mano para comprender esta realidad. Pero ¿comprender qué? Sus contradicciones. ¿Comprender qué? Sus límites. ¿Comprender su dinámica interna, su potencia y sus limitaciones? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de cómo esas contradicciones, limitaciones, obstáculos pueden ser utilizados para potenciar lo común, pueden ser usados para reforzar lo colectivo, pueden ser aprovechados para reforzar lo comunitario. Mi manera de enfrentar el mundo entonces, en cada uno de mis textos, en mis reflexiones, no es simplemente una mirada meramente académica descriptiva. No ganaría nada. Quizás un libro, un reconocimiento académico, que es importante, pero que tiene un límite, mantiene una actitud contemplativa ante la realidad. ¿Qué es lo que yo intento? Comprender con agudeza, con todas las herramientas que te brinda la academia, que te brinda la historia, que te brinda la filosofía, que te brinda la economía, usarlas todas para comprender críticamente la realidad. ¿Qué es comprender críticamente? Es comprender en profundidad la realidad, en detalle la realidad, visibilizando sus límites, visibilizando sus contradicciones propias. No la que está en tu cabeza, no la que te dijo el manual ni el libro, sino la realidad, la sociedad argentina, la sociedad boliviana, el Estado, las clases sociales, la economía mundial, lo que sea. Estudiarla en su complejidad, en sus fundamentos internos y en sus contradicciones y posibilidades que a partir de esas contradicciones, limitaciones, se potencie lo común, se potencie lo colectivo, se potencie lo comunitario, se potencie lo comunista. Creo que no hay mejor manera de entender la realidad que de esta manera. Creo que eso es lo que Marx llamaba como el compromiso, ¿no? El punto de vista de clase, decía él en el prólogo de 1871 del Capital. Hay un punto de vista. Sí, pero no es un punto de vista para ver un pedazo. Es un punto de vista para ver la totalidad, su límite y sus posibilidades de superación. Y para eso hay que ser rigurosos, hay que usar todas las herramientas que te brinda la academia, la ciencia, para apuntar bien a tu objeto, para descuartizarlo en sus componentes, para verlo en su dimensión totalizante, viva y orgánica, en su límite, en sus potencias, en sus contradicciones, y cómo en esas contradicciones y potencias se puede empujar lo común, lo comunitario, lo socialista, lo popular, la autodeterminación, la emancipación. Esta es la manera en la que me acerco a la investigación. Desde que adolescente opté un criterio, una adscripción política, intelectual, ideológica, ha sido mi manera de acercarme al mundo. A eso le he llamado entonces para no quedarme en la repetición de pensamiento crítico sí. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Una comprensión de la realidad y de sus contradicciones vista de manera predictiva en función de lo común, de lo comunitario, de lo colectivo. Entonces tenemos dos confesiones, digámoslo así, que articulan mi pensamiento. Un marxismo situacional, un marxismo indianista, que se nutre de otros
elementos de las ciencias sociales contemporáneas. Y una manera de acercarnos al estudio de la realidad en la perspectiva predictiva, en la perspectiva de potencias, de límites y contradicciones que pueden apuntalar, que pueden ser utilizados por lo popular, por lo comunitario, por lo socialista, por lo asociativo, por lo colectivo. Esta manera íntima de abordar la crítica, de abordar la investigación, de abordar la reflexión, nos ha permitido a nosotros estudiar varios temas que ustedes han debido revisarlos en los textos que han utilizado. El papel de lo indígena en la historia latinoamericana y en la historia boliviana. El papel de los movimientos sociales en la construcción de los sujetos colectivos, la pluralidad de los sujetos y las maneras contingentes de su articulación, la modificación de la composición obrera contemporánea que ha disuelto la antigua condición obrera del siglo XX y que ha creado una nueva condición obrera más fragmentada, más plural, más diversa, más nómada y que disuelve temporalmente la presencia obrera y la necesidad de una sedimentación de décadas hasta consolidar un nuevo movimiento obrero que corresponda a la nueva condición obrera emergente del siglo, de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. El papel del Estado, una reinterpretación del Estado que va más allá de la máquina o de la herramienta de dominación de una clase contra la otra, que lo es. En última instancia, eso lo es. Pero el Estado también como flujo, como relación social. El Estado como comunidad y Estado como monopolio. Comunidad ilusoria, decía Marx, es comunidad. Es el monopolio de lo colectivo, el monopolio de lo común de una sociedad. Es entonces un tipo de comunidad. Pero a la vez es ilusoria, ¿por qué? Porque es monopolizada. Pero ese monopolio no puede existir, y esa es la paradoja del Estado, no puede existir sin ser comunidad, sin ampliar derechos, sin al menos simular derechos, si es que no logra ampliarlos. Y el papel que tienen que tener la izquierda, los movimientos sociales, los marxistas, frente al Estado, como relación social, como flujo en la que convive esta paradoja existencial que algún día tiene que explotar. Comunidad, monopolio. Monopolio, comunidad. Esta manera de enfrentar las cosas ha permitido ver otros elementos de la construcción de las hegemonías contemporáneas. Lo nacional como una forma de hegemonía de largo plazo, como una forma de hegemonía duradera y cómo a cada bloque social con efecto estatal le corresponde una idea distinta, una narrativa distinta, una simbología distinta de lo que habrá de ser la nación, es decir, lo común, es decir, el imaginario de lo colectivo de una sociedad. En el fondo, la nación es una forma de hegemonía, solo que de largo plazo, no es una hegemonía de corto plazo. Esta manera de acercarse a ver la realidad nos ha permitido ver la relación entre núcleo duro e irradiación hegemónica, que se constituye una de las tensiones de nuestros procesos latinoamericanos. Aferrarse al núcleo duro para ser fiel o irradiarse a otros sectores para lograr más apoyo social. Si te aferras mucho al núcleo duro y abandonas lo otro se reconstituirá, se rearmará y te golpeará y te tumbará.
Si te abres demasiado al resto, olvidando tu núcleo duro, a la vuelta de la esquina ya no eres lo que tú eres. Y serás todo lo contrario de lo que dijiste ser al principio. ¿Cómo convives? ¿Cómo te mantienes en esa tensión de núcleo duro, fiel a tus bases fundamentales y tu irradiación? A partir de estas reflexiones hemos podido avanzar en una lectura más práctica, si ustedes quieren, del hecho hegemónico. Hegemonía es liderazgo cultural, intelectual y moral, sí, pero no solamente eso. No ha de haber liderazgo intelectual, cultural, moral y lógico en términos de la organización de los preceptos lógicos y morales con las que las personas organizan su vida cotidiana, es decir, el sentido común de las personas, que es lo más duradero y más sólido de la sociedad, el sentido común, no lo reflexivo, sino el sentido común que está en tus músculos, en tus huesos, en tus hábitos, en tus maneras de organizar lo deseable o indeseable, tus ascos y tus apetencias más profundas que están por encima de tu propia conciencia. El momento prerreflexivo y práctico de la acción humana. No es posible, la pregunta era, decíamos, si es suficiente eso para lograr la estabilidad o tienes que derrotar también a tu adversario. Versión gramsciana de la hegemonía, liderazgo intelectual, moral y cultural, suave. Versión leninista, derrota a tu adversario. ¿Cuál de los dos? ¿Uno o el otro? La experiencia boliviana nos ha enseñado a que tienes que cabalgar por los dos. Hay una lucha cultural previa para cualquier victoria. Y hay una derrota cultural previa para cualquier derrota de lo popular. Luego vamos a reflexionar lo que está pasando en América Latina en ese sentido. Pero ha habido luchas victoriosas de lo popular en América Latina porque previamente en la academia, en la universidad, en los medios de comunicación, en las charlas de café, en los editoriales, en los periódicos, ha habido una irrupción de un otro sentido común, de unas otras ideas fuerza, capaces de articular expectativas, esperanzas. Lucha ideológica, lucha cultural. Pero no puede triunfar la lucha cultural, por muy intensa que sea, si no derrotas física y materialmente a tu adversario. Esto no es un hecho solamente militar, es un hecho práctico, material, de recursos, de capacidad económica, de capacidad decisoria, de propiedad. Un proceso revolucionario necesita una previa lucha cultural, ideológica, cognitiva, ética, y requiere a la vez una derrota práctica de tu adversario. Y luego nuevamente una lucha cultural para volver a sedimentar y cohesionar los preceptos lógicos y morales de la sociedad. Y luego una nueva derrota material del adversario. Y luego una nueva articulación cultural y una nueva derrota material y una nueva articulación cultural y una nueva derrota material ad infinitum. Si te quedas a mitad de camino, estás perdido, porque el adversario se fortalecerá a partir de su base material que se mantiene. Utilizará su propiedad y sus recursos para bloquear tu camino, para comenzar a debilitar tu propia irradiación ideológica, tu propia irradiación cultural, y a corto o a largo plazo se enfrentará
y te derrotará materialmente. Es decir, la hegemonía es Gramsci y Lenin. Gramsci, irradiación cultural. Lenin, derrota material. Gramsci, irradiación cultural, derrota material. La hegemonía no es ni Gramsci ni Lenin por separado, es los dos. Hegemonía cultural, derrota material. Hegemonía cultural, derrota material, hasta el fin de los tiempos, hasta que surja otra sociedad. Esta manera de entender la sociedad nos ha permitido también comprender los procesos contemporáneos que incorporan otras temáticas que no están en las temáticas que uno las busca en el Manifiesto Comunista o que busca en Gramsci, el tema de la madre tierra, del cambio climático. No es una temática que uno puede encontrarlo ni en Trotsky, ni en Gramsci, ni en Stalin, ni en Mao Zedong, ni en nadie. En Marx, en unas reflexiones muy abstractas, en su concepto de lo social natural, en su concepto de humanizar la naturaleza y de naturalizar el ser humano, pero que son frases crípticas de esa temática que él se dio cuenta, pero que no era la temática de entonces. Y que uno lo vive hoy bajo la forma del debate extractivismo y no extractivismo. Es el viejo debate de hace más de 150 años. ¿Cuánto humanizamos la naturaleza? ¿Cuánto naturalizamos al ser humano? Frente a un capitalismo que ha humanizado la naturaleza de una manera contradictoria, sesgada, unilateral, depredadora, destructiva, que nos está llevando a la catástrofe que ya la estamos viviendo, la catástrofe ambiental, y que parece irreversible. Y que los procesos revolucionarios contemporáneos en América Latina lo asumen como parte de su debate. ¿Hay que extraer gas o hay que preservar la madre tierra? ¿Hay que extraer minerales o hay que preservar el medio ambiente? ¿Hay que cuidar los bosques o utilizar los bosques para producir más alimentos? ¿Dónde está el límite? Esta es una temática nueva de cualquier proceso revolucionario. Y claro, desde el punto de vista de los pueblos indígenas, uno recoge una gran experiencia, no solamente ética frente a la naturaleza, sino asociativa y tecnológica frente a la madre tierra. Un conjunto de fuerzas productivas cooperativas, un conjunto de fuerzas productivas comunitarias, digámoslo así, usando el lenguaje marxista, cognitivas, asociativas, técnicas, que permiten debatir, repensar, pero a la vez, ¿cómo logras rescatar esas raíces que vienen de los pueblos indígenas si simultáneamente no has resuelto previamente las condiciones básicas de vida? Y viene la crítica que supuestamente es desde más de la izquierda: no hay que tocar la madre tierra, no toquemos los bosques ni los cerros. Es más, los pueblos originarios viven en armonía con la madre tierra. Hay críticas aquí, en Argentina, hay críticas en Bolivia, en el Ecuador, en ese sentido. Es un tema nuevo para cualquier marxista, para cualquier revolucionario. Y es un tema teórico, es un tema filosófico y es un tema práctico de presupuestos, de inversiones, de contratos. ¿Qué hacer? Es una contradicción, es una tensión creativa. Así como lo es el núcleo duro y la irradiación, así como lo es la diversidad de movimientos sociales con eje y núcleo dirigente contingente, que no tiene un solo sujeto llamado por la historia a conducir, sino que la conducción depende de las contingencias asociativas del momento. Igualmente el tema de
preservar la naturaleza, transformar la naturaleza para satisfacer necesidades básicas. Son temas nuevos, son temas que emergen de los procesos contemporáneos. En breve, nuestra respuesta, nuestra manera de abordar esta temática ha sido desmitificar la condición actual de la vida de pueblos indígenas. En su vida y en su práctica hay raíces profundas, técnicas, asociativas y cognitivas, de una manera dialógica, no diría armónica, no hay nada armónico, de una manera dialógica de convivencia entre ser humano y naturaleza, de humanización de la naturaleza, de naturalización del ser humano, como decía Marx. Pero a la vez, en las condiciones actuales de vida de pueblos indígenas, está también el hecho colonial. Yo lo explicaba en Bolivia y les decía a algunas ONGs ambientalistas: ¿ustedes creen que ese compañero aymara o quechua que sale en la postal con su casa de piedra, su techo de paja, mirando un nevado, es vivir bien en armonía con la naturaleza? No. Eso es una postal fruto de un hecho colonial. Porque ese compañero, hace más de 500 años, tenía una estructura productiva, asociativa y tecnológica que le permitía vivir en condiciones mínimas de bienestar. Ese compañero en el altiplano, cerca de la cordillera, a ese compañero, tal como lo ves en la postal, le quitaron su tierra. Destruyeron a sus ingenieros, los mataron. Le robaron su trabajo, le dividieron la familia. Le arrebataron sus sistemas técnicos y educativos de formación. Y el resultado es esa foto de postal. Esa foto de postal no es el indígena en armonía. Esa foto de postal es la colonización que ha hecho del indígena un ser ahí, aislado, en la marginalidad. ¿Cómo rescatamos la sabiduría que se deposita en ese hombre y en esa mujer frente a la naturaleza? Pero ¿cómo la rescatamos en condiciones superiores, garantizando mínimamente condiciones básicas de vida? Salud, agua potable, electricidad, educación, asociatividad, caminos, que permitan que él, que su hijo, que su nieto puedan explorar y desarrollar infinitas capacidades técnicas, asociativas y éticas, diferentes del relacionamiento con la naturaleza. Son cosas distintas. Entonces, ¿extractivismo sí o extractivismo no? Extractivismo como un puente temporal para satisfacer condiciones básicas mínimas para entrar a una nueva sociedad del conocimiento que no sea extractivista, que no dependa de recursos naturales, pero que se sostenga sobre una base mínima material de satisfacción de necesidades básicas, educativas, cognitivas y de salud de una población. Debate contemporáneo. Estos son un conjunto de reflexiones que emergen de nuestros procesos latinoamericanos. Con estas herramientas, ¿cómo vemos lo que está pasando ahorita en el continente? No cabe duda que este es un momento de inflexión. Es un momento muy duro. Y uno no puede huir a la realidad. Tiene que asumirla en su dureza. Este es un momento de inflexión de los procesos latinoamericanos. Es un recodo en el camino. Es un reflujo. La pregunta es, ¿cuánto durará este reflujo? ¿De qué dependen los reflujos? ¿Cómo hemos llegado al reflujo? No podemos tapar la realidad.
Nos gustaría, para mantener el entusiasmo, decir no pasa nada. No, claro que sí pasa algo. Lo que ha pasado en Argentina es un golpe para América Latina. Es un golpe muy duro para América Latina. Y así lo asumimos nosotros. Y nos preocupa mucho. Quiero hacer recuerdo a ustedes que como revolución encabezada por el presidente Evo, por el movimiento indígena, campesino, por la COP, por los obreros, la existencia de un gobierno progresista en Brasil, en Venezuela, en Argentina, para nosotros ha sido de mucha valía. Más de lo que uno cree. Nosotros, el año 2006, tomamos una decisión con el presidente. Levantar la agenda de octubre, la agenda de los sublevados, que se habían sublevado en El Alto, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, contra las empresas extranjeras y un presidente, Sánchez de Lozada. Y la agenda que levantaban era nacionalizar los hidrocarburos y asamblea constituyente. Nosotros llegamos al gobierno diciendo, vamos a cumplir esa agenda del pueblo, esa agenda que emergió de la lucha, de la resistencia, frente a un gobierno que había masacrado a la gente en la ciudad del Alto, en el altiplano. Y tomamos la decisión, nacionalizamos el gas y el petróleo el 1 de mayo del 2006. La respuesta inmediata de las empresas nacionalizadas fue el sabotaje encubierto. En principio nos decían, sí, son un gobierno soberano y adelante. Y nosotros mandamos militares a controlar todos los campos petroleros. Y no pudieron reaccionar. Ni los ministros sabían cuándo íbamos a nacionalizar. Se enteraron faltando una hora que estábamos nacionalizando, cuando estaban en pleno vuelo al campo petrolero. Fue un hecho de sorpresa, de impacto. Primera medida, muy bien, nacionalizamos. Pero inmediatamente vino el sabotaje de las empresas. Vino el sabotaje en el sentido de cerrar válvulas, el sabotaje en el sentido de bloquear cualquier tipo de inversión, de bloquear la llegada de cualquier tipo de maquinaria, hasta de una tuerca del extranjero a las empresas recientemente nacionalizadas. Nos dimos cuenta de eso casi al mes, a los dos meses con el presidente Evo. No va a haber dinero para inversión, no va a haber maquinarias, no va a haber perforadoras, no va a haber personal, porque encima el personal boliviano era reducido. Habían pasado 15 años en que se habían cerrado las facultades de petróleo y gas en Bolivia. No había intelectuales, no había técnicos, no había ingenieros. Todos eran venidos del extranjero. Y a los dos meses se fue articulando una terrible nube en contra de la nacionalización del gas y del petróleo en Bolivia. Y me acuerdo que el presidente Evo habló al presidente Kirchner y le contó, presidente Kirchner, tengo este problema. Tengo problemas de repuestos para las máquinas, tengo problemas de personal, tengo problemas de dinero, presidente Kirchner, para la inversión. Y el presidente Kirchner, Néstor Kirchner, se fue a Bolivia, se fue a Santa Cruz y delante de un público tan numeroso como este, de compañeros, le dijo al presidente Evo, me he enterado de tus problemas. Presidente Evo, si necesitas gente, si necesitas dinero, si necesitas tuercas, si necesitas maquinarias, yo te voy a dar, no te preocupes. Yeah.
una palabra. Fue una palabra. No fue más necesario. A partir de esas palabras, que no fueron necesarias que se traduzcan en hechos, toditas las empresas petroleras se reorganizaron y se alinearon directamente y comenzó a llegar el flujo de máquinas, el flujo de repuestos. ¿Y saben qué, mis compañeros? Gracias a eso, a ese apoyo en momentos en que estás asfixiado, en que parece que el mundo se te está viniendo encima, la colaboración de un hermano argentino, de un gobierno hermano argentino, permitió en Bolivia lo siguiente. De 600 millones de dólares que ganábamos del gas, año 2006, pasamos a 5.500 millones de dólares. Multiplicamos casi por 10 veces la ganancia del gas. Pero eso no hubiera sido posible sin Kirchner, sin Néstor Kirchner, sin el apoyo de los argentinos, del pueblo argentino, que permitió el espaldarazo para esta liberación económica que el día de hoy tiene Bolivia. Voy a contarles un segundo episodio de lo que significa para Bolivia los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina. Esto es 2006, hasta julio, agosto, septiembre. Teníamos nosotros 5 meses de estar en gobierno. 2007-2008, 2 años después. Los conservadores, que ya nos ven consolidarnos económicamente con la nacionalización, que nos permite luego nacionalizar telecomunicaciones, luego nacionalizamos la electricidad, luego nacionalizamos el agua, pasamos enseguidilla. Los sectores más conservadores preparan su respuesta, no se quedan callados, aceptan, se repliegan, pero preparan su contraofensiva. La contraofensiva va a ser un movimiento regional de desobediencia territorial al Estado. En la Constitución, los referéndums solo lo puede convocar la Asamblea Nacional. En desconocimiento a eso, se hacen un referéndum local. Se autoconvocan referéndums en los lugares que se llamaba la Media Luna, que era la zona del Oriente, la zona donde se había trincherado los políticos más conservadores de Bolivia, la extrema derecha, hacen su referéndum, votando por un estatuto, por una especie de constitución local en desconocimiento de la constitución nacional. Primer paso, terrible. Segundo paso, como controlaban el Senado, hacen aprobar una ley de revocatoria del mandato. El presidente Evo había ganado con el 54%. Ellos ganaban con el 21%. Evo ganaba con el 54%, pero como era un indio, había que revocarlo. Ellos nunca se habían pedido revocatorio para ellos, pero para el indio Evo, sí, por supuesto. Y convocan un referéndum. Hacen aprobar una convocatoria a revocatoria. Les salió al revés, porque en la revocatoria, impulsada por la derecha, en vez de que nos saquen del gobierno, la gente va a subir del 54 al 67% de apoyo. Va a salir al revés. Entonces, fracasando en esta salida legal de tumbar al gobierno, pasan a las acciones armadas. Se reúne la Media Luna y planifican toma de instituciones, planifican voladura de ductos, planifican desconocimiento del gobierno. Comienza el 9, 10, 11, 12 de septiembre del año 2008. Toman los aeropuertos de 5 departamentos. Bolivia tiene 9 departamentos. Más de la mitad de Bolivia son tomados sus aeropuertos.
no podíamos ir nosotros a aterrizar. Toman instituciones de tierra, telecomunicaciones, hidrocarburos. En los sistemas de ductos hacen volar los ductos. Hacen volar uno de los ductos del gas que venía a la Argentina. Intenten hacer volar otro ducto del gas que iba al Brasil. La cosa era asfixiar a Bolivia. Destruyen instituciones. Atacan a la policía. Desarman a la policía. Atacan a los militares. Desarman a tropa militar. Esperaban una respuesta nuestra inmediata. Y ya tenían la polera negra, Evo asesino. Listos a ponerse apenas demos nosotros una reacción de retoma de los 5 departamentos. Cometen un error. En el norte de Bolivia, Pando, frontera con Brasil, asesinan a dirigentes campesinos. Hay una movilización, escapan los dirigentes, las bases, están nadando en el río y comienzan a dispararles de un puente y matan más de 12 campesinos en el río. De hecho, una persona muy famosa de aquí de Argentina, un experto forense, fue a hacer esta investigación. Bolivia dividida. El plan era que nosotros como gobierno usemos la fuerza constitucional para retomar el control. Seguramente va a haber intercambio de balas, va a haber muertos, sale la polera, Evo asesino, inmediatamente el pedido de intervención de las Naciones Unidas y los cascos azules. Ese era el plan. Lo mismo que están haciendo en otras partes del mundo. Promover guerras civiles locales, promover intervención militar y generar un nuevo tipo de distribución geográfica del poder. Un momento muy duro para nosotros. Yo me acuerdo que con el presidente Evo nos quedamos solos en el palacio. Venían los ministros a renunciar, uno por uno, avergonzados. Presidente Evo, vicepresidente, ¿sabe usted que mi familia, que mi casa, que mi trabajo, que la profesión, mejor me voy a retirar para que ustedes tomen las mejores decisiones que quieran? Y se iban yendo los ministros, se iban yendo los ministros. Había la noche triste, la noche triste. Era la noche triste del día 9, 10 de septiembre. Y llego yo solos en el palacio. La seguridad ahí ya haciendo sus preparativos. ¿Qué rato aparecerá un tanque para sacarlos a estos locos? Nos quedamos a dormir en palacio los dos. Juan Ramón más se quedó, éramos los tres. Un momento de mayor debilidad de nuestra posición. Era un empujoncito para que nos cayéramos. Y comenzamos rápidamente reunión con sectores sociales, la Central Obrera Boliviana, Movimiento Indígena, Campesino, Popular, a pensar una retoma de la iniciativa. Pero en medio de ello, esas mismas horas, UNASUR. Convocatoria de emergencia de UNASUR. Se reúne UNASUR en Chile. Y UNASUR, estaba el presidente Kirchner, estaba el presidente Chávez, estaba el presidente Correa, estaba el presidente Lula, estaba la presidenta Bachelet. Decide en ese mismo rato un rechazo total a la acción golpista. Una respuesta contundente en defensa de la democracia en Bolivia, una formación de una comisión que viene a Bolivia a restablecer, a ayudar a restablecer la unidad democrática de nuestro país. Estuvimos al borde de una guerra civil, de consecuencias incalculables. Y en medio de ello, la fortaleza del movimiento popular, el apoyo internacional que bloqueó algún tipo de intervencionismo. Evidentemente, expulsamos al embajador norteamericano que estaba entrometiendo en este tipo de cosas.
Pero ¿qué nos decía UNASUR? Presidente Evo, aquí estamos nosotros. Y por primera vez en lo que yo tengo memoria, y ustedes no me van a desmentir, por primera vez un tema de estabilidad, de potencial guerra civil en Bolivia, es resuelta por los bolivianos con acompañamiento de los latinoamericanos. Esto que lo digo de una manera tan natural para los jóvenes, hace 10 años, hace 20, era metafísicamente imposible. Porque quien hubiera definido el destino de Bolivia hubiera sido la embajada norteamericana, seguramente, el Departamento de Estado, las empresas extranjeras. Y en Bolivia lo decidimos nosotros. Entonces, ¿cómo como bolivianos? Y lo mismo seguramente con los ecuatorianos, y lo mismo seguramente con los venezolanos. ¿Cómo no, como latinoamericanos, no vamos a valorar, a defender, a apreciar este nuevo contexto latinoamericano de hermandad que se ha construido a partir de esta oleada de gobiernos progresistas y revolucionarios en el continente? Esta es nuestra vivencia. Sin ustedes, argentinos, sin su presidente, sin su apoyo, no estaríamos vivos nosotros. Ni Evo ni yo estaríamos vivos. Ni Evo ni yo estaríamos ahora sólidos, estables. Seríamos parte de la historia conflictiva, caótica y golpista de Bolivia que caracterizó las décadas anteriores. Y por eso yo vengo a decir a ustedes, argentinos, gracias. A ustedes, a su gente, a su pueblo, que cuando los necesitamos no nos abandonaron. A su presidente Kirchner, que pensó en América Latina. Y por su presidente Kirchner y por su pueblo, nosotros estamos ahora donde estamos. Y así debería ser siempre. América Latina depende también de ustedes. A veces uno en su país no se da cuenta cómo ha cambiado el escenario continental. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Y ha sido por hombres y mujeres como Néstor, como Cristina, como Chávez, como Evo, como Lula, como Correa, que le han dado la vuelta al continente. Y eso hoy está en riesgo. Eso hoy está en duda. Y eso es muy complicado. Y créanme que les digo que tengo temor. Me preocupa. Me preocupa. Desde el punto de vista sociológico y marxista, no hay ningún proceso irreversible. Todo proceso social es reversible. La cosa es, ¿qué hacemos para que las conquistas y los avances sean irreversibles? Argentina está marcando una llamada de atención. El riesgo de la reversibilidad de los procesos. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y uno tiene que reflexionar rápidamente, como latinoamericano, como argentino, ¿qué pasó? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde estuvo el traspié? Pero lo cierto es que lo que ha pasado en Argentina marca un punto de inflexión, un reflujo, usando la vieja terminología marxista. Es un reflujo de largo plazo, es un reflujo temporal que habilita un nuevo ascenso. Nadie puede predecir. Uno quisiera que fuera un reflujo temporal. Y uno tiene que esforzarse para que sea un reflujo temporal.
Pero ahí es importante sacar de una manera fría, fría, las lecciones. ¿Qué errores cometimos? ¿Dónde estuvo la debilidad? ¿Para qué? No solamente para decir por esto y por esto, sino por esto y por esto, y entonces tengo que hacer esto. Sin la acción hacia futuro, de nada sirve la reflexión. Podemos ser muy buenos explicando el porqué de las cosas, pero se vuelve una reflexión impotente si no sacamos la conclusión: ¿qué hacemos para que las cosas no sean así? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú para que las cosas se modifiquen? Si no, es una reflexión ociosa, es una reflexión sin sentido. Tiene que ir las dos: entender por qué pasó y qué hacer para que las cosas cambien. Entender qué pasó para que no se repita en otros lados y qué hacer a nivel individual, colectivo, personal, académico, universitario, social, para que las cosas se transformen. De eso se trata, de eso se trata en la vida. Los argentinos reflexionarán su deber, qué ha pasado. Yo doy unas tres pautas de lo que he visto. Los liderazgos. Como marxista aprendemos de que la historia la hacen las sociedades, la hacen los pueblos. Lo sabemos, lo repetimos. Es decir, la historia es una construcción colectiva. Sí, eso es verdad. Pero esas construcciones colectivas, esos idearios, esas esperanzas colectivas que mueven, no se olviden que uno no lucha solamente porque está mal, o porque sufre, o porque es pobre. Porque uno puede acostumbrarse lamentablemente a la pobreza, de eso se trata en la dominación. Uno lucha en su condición de pobre, de humilde, de dominado, de explotado, porque algún momento encuentra una esperanza de poder cambiar su situación de oprimido, de pobre y de dominado. Uno no lucha cuando no hay esperanza. Uno se acomoda cuando no hay esperanza. Pero cuando hay esperanza, cuando hay una posibilidad creíble de victoria a partir de la acción, de la movilización, se moviliza. Es decir, el principio esperanza es un principio unificador de la fuerza colectiva de una sociedad. Sin principio esperanza no se moviliza la sociedad. Lo que tenemos son fragmentos de sociedades subordinadas. La emancipación surge cuando a tu condición precaria de vida, maltrecha de vida, se suma la expectativa de posibilidad de cambiar las cosas. Esperanza, futuro, creíble, palpable, cercano, por la cual vale el tiempo arriesgar tu tiempo, vale la pena arriesgar tu esfuerzo, vale la pena arriesgar tu salario, vale la pena arriesgar tu familia, vale la pena arriesgar tu vida si es necesario. Una esperanza. Y en los procesos contemporáneos, estas esperanzas se las han construido de manera colectiva, en las grandes consignas unificatorias, asamblea constituyente, que se vayan todos, nacionalización, que son frases unificatorias de una voluntad colectiva. Y esa voluntad colectiva y esas frases unificatorias, esas consignas articuladoras de lo universal de una sociedad, muchas veces se personifican, se vuelven cuerpo, adquieren masa corpórea. Son los líderes. Los líderes no hacen la historia.
Los líderes no hacen las revoluciones, pero los líderes personifican esperanzas colectivas. Anudan expectativa de futuro. Y nuestras sociedades, desde tiempos de Perón hasta nuestros días, o desde tiempos de Túpac Katari, han logrado esa articulación. Somos sociedades tan fragmentadas en lo individual que en momentos nos unificamos, nos volvemos fuerza histórica y muchas veces, no siempre, esa fuerza histórica se condensa en personas. Los líderes, los liderazgos carismáticos, no son una anomalía de la historia, son la forma concreta de concretización y materialización de las esperanzas colectivas de una sociedad. Son las consignas fuerza convertida en ojos, en rostro, en figura, en algo palpable que uno toca, ve y deposita en eso que ve, que oye, su expectativa de futuro, su esperanza, su reivindicación. Este es el papel de los líderes hoy. No debiera ser así, evidentemente. Deberíamos tener líderes colectivos, evidentemente. Claro que debería ser así. Pero uno no hace la historia con lo que quiere o debería ser. Uno está en la historia con lo que es la historia. Y transforma la historia a partir de lo que la historia es. Dicho de manera prosaica y popular, eso es lo que hay. El papel de los liderazgos. ¿Cómo dar continuidad a un proceso manteniendo, reproduciendo o dando lugar a sustituciones orgánicas, fáciles, de los líderes? Este es un debate que se da en toda América Latina, en Bolivia también. No es fácil, es muy complicado. En algunos casos hay límites biológicos, en otros casos hay límites constitucionales. No es una tarea fácil. Está claro que la situación de Argentina hubiera sido muy distinta si Cristina hubiera sido la candidata. No estaríamos ni apesadumbrados, ni tristes, ni cabizbajos. Pero no se dio así. Entonces, este tema del debate, de la reflexión sobre los liderazgos, la sustitución y renovación de liderazgos al interior de lo popular, es un elemento clave para la continuidad, para el desarrollo de nuestros procesos. En Bolivia estamos afrontando un tema igual, solo que en el caso de Bolivia hemos sometido a discusión del pueblo, va a haber un referéndum el 21 de febrero sobre la posibilidad o no de modificar la Constitución. No va a ser simplemente una ley. Hay dos tercios en el Parlamento, pero la cosa es consultar al pueblo como hecho democrático. Nos han respondido con que la alternancia es democracia. Claro, nos responden a eso, pero cuando Mitterrand o Kohl no tenían límite en su gobierno, eran perfectamente democráticos, ellos sí eran civilizados. Pero cuando nosotros, los indígenas, los obreros, se proponen hablar de eso, antidemocráticos, horror, están en contra de la alternancia, que es la verdadera democracia. Yo dije, la alternancia es la sonajera de la derecha. ¿Por qué? Ellos gobernaban con el 21% y nos decían, esto es democrático, 21% es democracia. Nosotros sacamos 54. Dijeron, no. Mayoría absoluta no es democrático. Democrático es dos tercios. Y sacamos dos tercios. Y nos dicen, no, ahora ya no es democrático dos tercios. Lo democrático es la alternancia. Y mañana van a decir, no, lo democrático no es la alternancia, es el 100%. No, señores, lo democrático es que el pueblo decida su destino. Que ellos definan lo que quieren.
Segundo elemento, el tema de la economía, del modelo económico. Esto es clave. Cuando uno está en oposición, la clave es la movilización, las propuestas. Cuando uno está en gobierno, ya no puedes contentarte con las propuestas. La clave es tu capacidad de gestión y administración económica, que tiene dos pilares. Generación de riqueza, distribución de la riqueza. Generación de riqueza, distribución de la riqueza. Hay que generar riqueza y hay que distribuirla. No es genero riqueza y suficiente. Generación de riqueza sin distribución de la riqueza no es sostenible, porque vuelves a crear una estructura monopolizadora de la riqueza en pocas manos. Y tú te has levantado contra eso. Los procesos en América Latina fueron una irrupción violenta, democrática, en contra de la excesiva concentración de riqueza en pocas manos de los neoliberales. Un gobierno revolucionario tiene que mostrarse eficiente en la economía. Eficiente. Y no solamente eficiente, sino justo, equitativo. Si solamente distribuye riqueza y no genera riqueza, es insostenible a mediano plazo. Porque al final te hace convertir en un gobierno que distribuye la pobreza. Y ningún gobierno que distribuye la pobreza es duradero. Pero si solamente te dedicas a generar riqueza sin igualdad, justicia y distribución, eres un gobierno oligárquico, con careta de progresista, de socialista o de revolucionario. La clave es generar riqueza, distribuir. Mayor igualdad, mayor producción. En esa habilidad se juegan los gobiernos progresistas y revolucionarios su sostenibilidad en el tiempo y en la historia. La gente lucha, se moviliza, derrocha su tiempo, pero no lo puede hacer indefinidamente. Llega un momento en que se estabiliza y en que demanda a su compañero, a su hermano, resultados prácticos. Y ahí es donde cada gobierno tiene que mostrar su capacidad de gestión. Y en economía hay que ser audaces. Hay que ser audaces. Uno tiene que permitir que los distintos actores de la economía generen la riqueza. Está el comunitario, está el campesino, está el pequeño productor, está el pequeño comerciante, está el empresarial, está la inversión extranjera. Pero tiene que haber un núcleo rector, un núcleo articulador, que es el Estado. Soy un convencido que en nuestras sociedades latinoamericanas el Estado tiene que tener un predominio en la producción y administración de la riqueza, en un promedio de un 40% de la riqueza. En el caso de Bolivia, nosotros hemos pasado del 12% del Producto Interno Bruto que tenía el Estado hace 10 años, a un 40-41%. Y tenemos relaciones con todos, pero bajo nuestras reglas. ¿Hay sistema financiero? Sí, pero bajo la lógica de por cada dólar que gana el banquero, un dólar gana el Estado. Si la banca ganó 100 dólares, 50 pasa para el Estado. Te puedes quedar con 50. En hidrocarburos, el Estado tiene sus pozos, tiene sus ductos, tiene sus refinerías, está construyendo sus petroquímicas y también hay la inversión extranjera que viene a hacer servicios. En el ámbito hidrocarburífero, de cada 100 dólares de ganancia, 82 a 85 viene para el Estado, para el privado 15 a 18%. En minería, que es más complicada,
de cada 100 dólares de ganancia, o 100 bolivianos, 100 pesos, de cada 100 dólares, de 55 a 60 para el Estado, de 40 a 35 para la inversión privada. Esto te genera un espacio de economía plural, está la inversión extranjera, está la pequeña producción comunitaria y un Estado productor y regulador que al concentrar esos recursos diversifica industrialización, potencia a los más débiles, a la economía comunitaria, a la economía campesina, al pequeño productor y nunca, nunca permite que ni la inversión extranjera ni la inversión privada tenga más poder económico que el propio Estado. ¿Saben por qué? Porque quien tiene poder económico convierte su poder económico en poder político. Tarde o temprano, es una regla de oro. No hay buena fe. Es la realidad práctica y material de las cosas. Si el Estado, como concentración de las fuerzas populares, quiere mantener el poder de Estado, tiene que tener obligatoriamente poder económico en correspondencia a su poder político. Solamente tener poder político sin que el Estado tenga poder económico es insostenible a mediano plazo. Y esos procesos se derrumban. Y para eso hay que tomar medidas audaces. Tendrás que enfrentarte con poderes económicos muy grandes. Hazlo. Tendrás que enfrentarte con poderes locales muy grandes. Hazlo. O tú o ellos. Tarde o temprano, o tú caes o tú los derrotas. Pero no hay término medio en este tipo de construcción de las hegemonías y de las bases materiales de la hegemonía. En lo económico, cierro. No hay proceso revolucionario que no tenga que permanentemente estar haciendo acciones audaces de reorganización de la economía que le permitan concentrar los principales factores de decisión desde el Estado. Tampoco exageres, un Estado demasiado grande asfixia y el Estado no puede hacer desde helados hasta petróleo, no puede hacer desde chocolates hasta pan o hasta minerales, no. El Estado tiene que concentrarse en cosas grandes, regulares, pero potentes, de rápido regreso. Y dejar un espacio libre para distintas inversiones privadas, extranjeras, pequeñas, medianas, pero siempre tomando como núcleo el Estado. Es decir, son los movimientos sociales los que tienen que convertir a través del Estado su fuerza política en fuerza económica. Cuarto componente de la parte económica. Se tiene que potenciar económicamente a los movimientos sociales. Tiene que haber poder económico. Si estamos hablando de los sindicatos obreros, si estamos hablando de los sindicatos campesinos, si estamos hablando de los gremios de trabajadores, tiene que haber algún tipo de potenciamiento. No digo de los dirigentes, hablo de la base. Un empoderamiento que va de lo político, de lo social y la parte económica. Dijimos tema de liderazgo, dijimos tema de éxito económico con justicia económica. Un tercer elemento. Los gobiernos progresistas y revolucionarios venimos de la calle. Hemos llegado donde estamos por la calle. No hemos llegado por nuestros buenos modales, por nuestra larga trayectoria política moderada, no. Todos los gobiernos progresistas hemos emergido en insurrecciones. Es decir, hemos emergido de una gobernabilidad dual, de la gobernabilidad que emergía de la sublevación en las calles, de la población, de los jóvenes, de las mujeres, de los estudiantes, de los obreros, y hemos convertido esa fuerza de masa en fuerza electoral. Es decir, venimos de una gobernabilidad dual,
Movimiento social, parlamento. En gobierno es fácil caer en la tentación porque es menos conflictivo, porque es más manejable en debilitar la acción colectiva de la sociedad de la calle y quedarnos simplemente con la gobernabilidad parlamentaria. Gran error, gran error. Cuando todo esté perdido, ¿ustedes creen que va a bastar la fuerza parlamentaria para defendernos? Jamás. Nosotros estuvimos con casi todo perdido. Parlamento cerrado, compañeros llorando, ministros renunciando, secretarias escondiéndose. ¿Dónde estuvo nuestra fuerza en 2008? En la gente, en el movimiento social, en los sindicatos, en los gremios, en las comunidades. Y dijimos con el presidente Evo, mientras ellos no nos dejen solos, de Palacio no nos sacan vivos. Aquí resistiremos hasta el último momento en que la gente nos diga. Porque habíamos llegado al gobierno por ellos, con el voto de ellos, con su movilización, con sus banderas, con sus consignas, con su asociación, con su deliberación. Eso es algo que se debe mantener. La estabilidad y la continuidad de nuestros gobiernos radica en esta dualidad, en este milagro democrático continental. Gobierno desde las calles, gobierno desde el Parlamento. No solo gobierno desde el Parlamento. Si solamente nos confiamos en el gobierno desde el Parlamento y el Ejecutivo, perdimos nuestra raíz, perdimos nuestra fuerza y será otro parlamento que nos saque. Pero si tenemos la fuerza social, si permanentemente estamos en contacto, reavivando, movilizando la fuerza social y convirtiéndola en factor de decisión, no simplemente de movilización, sino de decisión ejecutiva y práctica, las dos sostienen a un gobierno y a un Estado. Y quien venga podrá tener el Parlamento o el Ejecutivo, pero si no tiene la calle, no va a poder gobernar como le dé la gana. Dos últimas reflexiones sobre nuestros procesos. Hemos cometido un error terrible. Por preocuparnos en algunos países meramente de la gestión administrativa del Estado, hemos abandonado el combate cultural, el combate ideológico, el combate académico, el combate mediático. Y esto es peligrosísimo. Previo a cualquier victoria política material hay una victoria cultural. Nunca olviden esa fórmula. Y si uno, fruto de las necesidades de la gestión de gobierno, concentra sus fuerzas meramente en el ejecutivo o en el legislativo o en la administración, dejando de lado de donde hicimos batalla en los tiempos duros, ¿dónde se refugió la izquierda, lo popular, en tiempos de la dictadura o en tiempos neoliberales, en esos resquicios de la lucha cultural? Algunos con mayor influencia en un medio, en un periódico, en un canal de radio, en los debates, en las asambleas. De ahí venimos y ahí construimos sentido común. Cuando hemos reclutado a la gente de ahí para llevarlo al Ejecutivo, hemos dejado abandonado ese campo de batalla. Y ese campo de batalla lo ha ido ganando la derecha. Eso es terrible. Eso es la antesala de la derrota. Ahí tiene razón Gramsci
No puedes abandonar la batalla cultural. No puedes abandonar y pon tus mejores cuadros, tu mejor gente en la lucha cultural, en la lucha mediática, en la lucha académica, en la lucha de las asambleas. Ahí debe estar tu mejor gente. Porque ahí consolidas y radias cultural, moral y lógicamente el nuevo sentido común del proceso. Si ahí vas abandonando, medir hasta qué punto los procesos se irradian o están en retroceso, no es tanto la medición en las victorias electorales. Eso es ya un reflejo. Es en las batallas ideológicas, en las batallas culturales. ¿Cuántas personas escriben en los periódicos? ¿Quién sale en televisión? ¿Quiénes son los portadores? ¿Quiénes están en las asambleas? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes forman sentido común en las escuelas? ¿Quiénes forman sentido común en las universidades? ¿Cuáles son los temas de investigación? Esa es la clave. En la sociedad moderna, las revoluciones son en principio revoluciones culturales. Y las victorias son en principio victorias culturales. Y luego se traducen en victorias electorales, en victorias políticas. No podemos abandonar esta batalla. Y parece ser ahora que tenemos que atrincherarnos ahí nuevamente. Es un momento de reflujo. Y hay que volver a reconstruir el sentido común progresista. Hay que reconstruir el nuevo sentido común de la resistencia, de la movilización. ¿Desde dónde? Desde la universidad, los sindicatos, los barrios, la juventud, los Facebook, los Twitter, las redes sociales. En todo ese escenario de guerra cultural cada vez más complejo y diversificado es donde tiene que darse la batalla. Quinto punto, no sé si es cuarto o quinto punto. Tener cuidado con los procesos de intermediación. El tiempo de los procesos revolucionarios tiende a dar lugar a un grupo dirigencial que en un principio expresó la voluntad colectiva, pero con el tiempo, si es que no hay un ir y venir de la base que controla a sus dirigentes, este grupo dirigencial de dirigentes barriales, de dirigentes obreros, de dirigentes gremiales, de dirigentes sociales, pueden tender a burocratizarse y a corromperse. Y esto es muy grave. Y entonces uno a veces cree, hablé con el dirigente y estamos muy bien, compañero. Todo está perfecto en esta zona. Vamos a ganar con el 99%. Y los resultados es al revés. Ese compañero era un buen compañero, pero el tiempo y el alejamiento de la base lo fue separando. Los activistas, hoy estamos obligados a regresar hasta abajo, a tener contacto abajo, abajo. No podemos contentarnos con la intermediación de algunos dirigentes. Unos siguen siendo muy orgánicos, muy prácticos, pero otra parte ya no es orgánica, ya no refleja el interés de la base, refleja su propio interés como cuerpo separado de la base. Y muchas veces uno corre el riesgo de planificar, de considerar que está haciendo buen trabajo, de que estamos irradiando las concepciones, las percepciones, porque habló con el sector dirigencial, y eso ya no es suficiente. Por último, el tema ético. Buena parte de la debilidad de los procesos que se dan en América Latina tiene que ver con que no han sabido o no hemos sabido controlar ni castigar suficientemente los actos de corrupción. Es un tema ético. Me dicen, oye Álvaro, hay cosas estructurales más importantes, pero ¿saben qué, compañeros? Ese tema ético
mueve la fibra más íntima de la perspectiva de futuro. Si tú estás planteando un futuro distinto a todo lo que fue un derroche, una malversación, un abuso, tú no puedes ser portador de los vicios, de todo aquello que justamente has criticado. El Che llamaba a esta necesidad revolucionaria, que no es moralismo, es la esperanza, el principio esperanza. El principio esperanza movilizador. Él llamaba el Che el hombre nuevo, ¿no es cierto? O la mujer nueva. No es una frase romántica, es una frase muy práctica. La esperanza, lo distinto, lo nuevo, tiene que mantener rasgos de lo futuro, de lo inmaculado, de lo que se distancia de lo podrido, de lo decadente. Y si uno, como autoridad, como dirigente, no sabe preservar en su vida íntima, en su vida personal, en su vida colectiva, la importancia de esta bandera ética, no tiene autoridad moral para hablar de futuro al resto de las personas. ¿De qué futuro voy a hablar? Nadie está vacunado contra la corrupción. Nadie. No hay vacuna. No hay vacuna. Porque somos criaturas de la vieja época. Pero ¿saben qué podemos hacer? ¿Sabe qué nos distingue a unos de otros? Que cuando detectamos, encontramos un indicio, no importa quién sea, tu cumpa, tu hermano, tu familiar, tu conocido, el que te salvó la vida, el que te acompañó 50 años. Pero si toca un solo centavo del Estado, crucifícalo, no hay otra, crucifícalo. Eso es lo que diferencia a unos de otros. No va a haber vacuna, pero puede ser contundente. Puedes mostrar en esa capacidad de sacrificio y de preservar los valores supremos del futuro y de la esperanza, aún castigar a tu persona más cercana, a tu persona más querida, a tu persona que más te ayudó y que quizás te siga acompañando los siguientes 20 años, pero cometió un error. Y un error en política, en términos éticos, es un error imperdonable. La gente puede olvidarse de todo, pero nunca se olvida quién le robó a la gente, quién le robó al pueblo. Y si tú no sabes castigar en el momento preciso, de manera contundente, inapelable, tú mismo te conviertes en cómplice de lo que otros hicieron a tu nombre. Entonces hay que ser ahí, duro, implacable, espartano. Es la mejor forma de preservar el principio de esperanza como algo éticamente deseable, éticamente transparente, éticamente limpio. Hermanos, ¿cómo redondeamos todo esto? Complicado. No sé qué decirles. Yo también estoy tan sorprendido como ustedes. Pero ¿saben qué? Cuando entraba a este auditorio tan grande, tan lleno, se me vino a la mente algo que me pasó a mí en lo personal. A los 28 años entré a la cárcel, 5 años. Me derrotaron. Perdí mi organización. Yo militaba en una organización clandestina que habíamos trabajado en el altiplano durante casi una década. Perdí mis contactos,
pedí mis compañeros. Mi compañera con la que yo vivía, igualmente en la cárcel, mi familia en la cárcel, mis compañeros más íntimos torturados y en la cárcel. Me robaron mis libros. Me derrotaron. Lo había perdido todo, todo, todo. De lo que había construido desde los 17 años, todito se derrumbó. No quedaba nada en pie. Solo la madre que venía cada mes con un pollo y con yogur para darme fuerza. Nadie más me visitaba. Nadie más se acordaba de mí. Era un terrorista, un paria. Lo peor de Bolivia. En esas circunstancias, ¿qué puede hacer uno? Morirse. Y pensar en la muerte se convierte en una salida razonable después de que lo has perdido todo. Pero ahí aprendí la lección de algo fundamental. La gota de la vida, lo que Franz Fanon llama el fuego de la vida. Decía Franz Fanon, vivir con la disponibilidad del condenado a muerte. La gota de la vida. Uno lo pierde todo, se derrumba todo, fracasa todo. Todas tus teorías, tus reflexiones se van al diablo. Estás solo, no hay nadie a tu lado, eres un fracasado. Eres un estigmatizado. Pero había la gota de la vida. ¿Y saben qué? Me aferré a esa gota de la vida. Desesperadamente. Me agarré a la gota de la vida. Me empapé de la gota de la vida. 20 años después, soy vicepresidente con el presidente Evo. Me aferré a la vida, y vida es lucha, vida es esperanza. Y peleé, y peleé, y peleé. Y me acuerdo de cuando por primera vez publicaron 4 líneas de un texto mío en un periódico, me sentí el hombre más feliz del mundo, me sentí el hombre más reconocido del mundo. Así comenzamos, y peleamos, y peleamos, y peleamos, y peleamos. ¿Qué quiero decirles? ¿Qué quiero transmitirles? ¿Ha habido una derrota? Sí. Y hay que asumirla como derrota y no esconderla. Y debatir por qué nos derrotaron. ¿Dónde estuvo la falla? Acá y acá y acá. Pero inmediatamente de asumir la derrota y las causas de la derrota, decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Así hemos construido estos procesos. No había en ninguna ley, no había en ningún texto marxista la predicción de que el año 2000 cambiaría el continente. Al contrario, hasta entonces todo era neoliberalismo. Argentina se había convertido la Europa en América Latina, tenía la paridad de 1-1 al dólar. En Bolivia lo habían rifado todos los extranjeros, íbamos a convertirnos ya no en la Europa como ustedes, sino nosotros en la Suiza de América Latina. Hasta el año 2000 así era, así era. Ustedes lo saben. Nadie podía prever lo que iba a venir, pero pelearon, se organizaron, resistieron, se asociaron y cambiaron el mundo. Igualmente pasó en Bolivia. Hasta el año 2000 todo era previsible, que
que el fin de la historia había llegado, que todos éramos emprendedores, que si seguíamos entregando más materias primas a los extranjeros, ellos iban a hacer gotear dinero y poco a poco íbamos a ser más ricos, más blancos y más rubios. Y de pronto todo eso se cayó. Y no fue por milagro que se cayó. Fue porque había un dirigente cocalero que marchaba cada fin de año, cada semestre, y llegaba reivindicando dignidad y soberanía. Porque había un aymara que se movilizaba, hacía cursos en el altiplano, había unos regantes con el agua que se organizaban, que defendían, que se enfrentaban al gobierno, aunque eran calificados de terroristas, eran calificados de antihistóricos. Porque había un grupo de estudiantes que se reunía y leía Gramsci, leía Mariátegui y se organizaba y marchaba y reivindicaba para la universidad. Y esos pequeños hilos de resistencia, esas gotas de agua cristalina que bajaban de la cordillera, poco a poco se juntaron, poco a poco se articularon y desembocaron en un gran torrente. Es decir, cambió el mundo porque luchamos. Cambió el mundo porque peleamos. Y cambió Argentina, y cambió Bolivia, y cambió Venezuela, y cambió Nicaragua, y cambió Ecuador, que me iba a decir, porque luchamos. Y si hemos perdido es porque nuestra lucha no ha sido suficiente, porque nuestra lucha se ha relajado, porque hemos dejado de luchar y hemos dejado que otros, el gobierno, otros decidan por nosotros. También hemos perdido porque nosotros algo hicimos mal. Algo hicimos mal. Y si queremos cambiar eso, hay que volver a luchar. Hay que volver a asociarse. Hay que volver a organizarse. Hay que volver a enfrentar. No hay otro destino. ¿Qué decía Marx de las revoluciones? Avanzan, se detienen, se caen. Se vuelven a levantar, vuelven a fracasar, se ríen de sí mismos, retroceden, vuelven a levantarse y vuelven a caminar. La vida es eso. Este es un recodo en el camino y estamos tristes. Pues luchemos más, organicemos de mejor manera, articulemos lo que queda, volvamos a dar la batalla en todos los frentes, en lo cultural, en lo asociativo, en las ideas, en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes, en los sindicatos. Volvamos a recomenzar. No se acabó aquí la vida. Es una batalla. Y no es una batalla perdida catastróficamente. Es una pérdida. Pero hay una reserva de la sociedad argentina movilizada y activa y preocupada. Y es ahí, en los más pobres, en los más humildes, en la juventud, en las mujeres, donde está la fuerza, la vitalidad. ¿Qué decirles, mis compañeros? Es un recodo que lo habremos de superar y remontar dependiendo de lo que hagamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿10 años? ¿20 años? Nadie sabe. Pero si no comenzamos hoy, no vamos a ver el futuro. Y si comenzamos hoy, mañana mismo, está claro que nosotros, así como cambiamos la historia el año 2000, ustedes cambiaron la historia el año 2000, ustedes pueden volver a cambiar la historia el año que viene, o el subsiguiente, o el subsiguiente, o el subsiguiente, o el subsiguiente, algún rato. Pero está en manos de ustedes. Hay que luchar, hay que pelear, hay que luchar, hay que pelear. Gracias.